Bale, egun hon, zaten nuen ezkerrik asko etortzea gatik, eta e, balorez txiki bat egin nahi dugu berriztagarrien lurralde plan sektorialarekin gertatzen ari denaren inguruan. E, Daki zuen bezala, ba, alegazioen erantzun e, txostena argitaratu zuen e, jaularitzak, eta aurreko egunetan ba, komunikabide batzuetan nola ere egon da informazio bat esan ez, ba, duela urtebete bete aterazen dokumentuak eta honek antzekotasun oso handiak e, zituela, ezta? eta guk ere noski eh ba dokumentua ba harreta hondiz irakurri dugu eta aztertu dugu eta duela urte bete ateratzenarekin konparatu dugu izan ere erabili dugu unibertsitatean erabiltzen den plagioen aurkako eh sea eh, bat eh, instrumentu bat eta eta horrek eman digu dokumentuen arteko konparaketa bat, Nei vale? Nahi baduzue eh, txosten hori ere ere eskuragarri jarri eh, dezakegu. Badakizue dagoela dokumentu bat, dagoela datatua eh, datatu bat, eh 2023ko urrian eta beste bat, ba duela gutxi, eh aurtengo 2024ko urriaren ugeita maikean. ezta? Eta ondorio estatzen dugu ez dela ia ezer aldatu, ia ezer aldatu, eta dokumentuan hori oso argi ikusten da. Hainbat zuzenketa ortografiko, hainbat zuzenketa kartografiko, e, erantzuten da ba, traspapelatuak gelditu ziren alegazio batzuk, eta oso oso gutxi gehiago. Eta zentzu honetan, salatu nahi dugu, e, urte bete, urte bete pasa dutela, urte bete egon direla, ba, gehienez, aste betean egin ziteken lan bat egiteko. Eta honek asko kezkatzen gaitu, ze honek erakusten du, ba, lan hori, alegazioen erantzun hori, kajoi batean sartu zela, modu deliberatuan, ba, bueno, ba, autoskunde ziklo batean eragina izan ez zezan, hortik ateratze ziren ondoriak, ezta? Eta honek gainera, bi gauza eragin zituen, bi gauza garrantzitsu. Bat, bat, urtebete gehiago atzeratu dela, hori eginda, ba lurralde plan sektorialaren e, ja dagoeneko urteetako atzerapena e, zeukan dokumentua izanik, bale? Urtebeteko atzerapen injustifikatua izan du. Eta gainera, gertatu da azkeneko beste urte honetan, ba PTSA onartzearen aldera ba atzerapen handi horrekin gertatu da ba beste hainbat proiektu etorri direla aurretik zegoen lurralde desordenari batu zaizkionak edo geitu zaizkionak. Eta lehenago ere, bain bat pertsonengan, konfiantza gutxi bat zegoen, prozesu lurralde planifikazio, prozesua nola egiten ari zen, ba oraindik dik konfiantza edo deskonfiantza haunditu du. Hori horrela izan da, zer eskatzen dugu edo zer esaten dugu Esaten dugu, azteko, badakigu, eh, erantzukizun guztia, guztionen erantzukizun guztia, ez da seilburu berriarena. E, batez ere, aurreko gobernuarena da. Baina, aurreko gobernuan, den, eta honen arteko, honen artean, badago jarraik kortasun bat. Alderdi berdinek, e, eh, babesten dute. Horregatik uste dugu, seilburuak, honen, atzerape honen, hauen inguruko, azalpenak eman behar dituela. Lendabizi, azalpenak nola da posible, urtebeteko beteko atzerapen bat e, egon izana inongo justifikaziorik gabe. Bale, bigarrenik eskatzen dugu, bueno, ba, duela bi haste hemen e, onartu genuena betetzea, ezta? Ba, petesearen onarpena, ba, zeleratzea. Eta, hortik aurrera, igual garrantzitsuena, uste dugu gobernuak puntu honetara iritsita, kargu hartu behar dula, bere eskumenak bere gain hartu behar dula, eta ordena jarri behar duela energia berriztagarrien edapenean. Planifikatu behar da, ze bestela bere funtzioen utzikeri bat izango litzateke. Eta horretarako, PTSA onartzeaz gain, ze dagoeneko PTSAak ez du, ezin du dena ordenatu, efektu atzerako efektuak edo efektu retroaktiboak ez dituela izango kasu gehienetan, uste deguna da, ordenatu behar dela egoera hau, eta planifikatu beharrezkoa den energia berriztagarrien edapena. Planifikatu. Erabaki, zenbat, non eta nola jarri behar den energia berriztagarrietan, eta horretarako bultzada publiko bat ematea. Planifikatze honetan, bidea despejatu behar da, eta bidea despejatze horretan, egin behar da saiakera, orain maiganean ditugun hainbat proiektu espekulatibo eta neurriz kanpo dauden hainbait proiektu atzera botatzeko egin behar da ireki prozesu parte hartzaile prozesu deliberatibo bat EAE osoan blokeo egoera hau desataskatzeko eta hori egiteko bat mi mila hogeita lau klima eta energia legea garatu behar da. Hameka gran artikuluan, itun sozial bati buruz hitz egiten da, energia berestagarren edapenerako, eta hori, ba, gabe martxan jarri behar da. Eta noski gogoratu berriro ere Euskal Herria bildu, ba, Euskal Herria bildu bere eskua zabaltzen duela, prozesu hau behar bezala egiteko eta jaularitzari laguntzeko alden neurrian hau ondo egindadin. Decía que venimos a hacer algunas valoraciones acerca de lo que está pasando con el plan territorial sectorial de las renovables. Eh, el informe de respuesta a las alegaciones eh, pues se publicó el 31 de octubre. Y ya hace algunos días algunos medios advertían de que había una enorme similitud entre el documento que se ha presentado ahora con aquel documento que publicó el Gobierno vasco durante unos días en octubre del año pasado. ¿no? Nosotros hemos analizado exhaustivamente el documento y, de hecho, le hemos pasado una herramienta antiplagio que se utiliza en la universidad. Hemos hecho una comparación de los dos documentos y esa comparación la podemos poner a vuestra disposición entre el documento fechado en octubre de 2023 y el recientemente aprobado. Y decimos con toda la claridad y con toda la contundencia que entre los dos documentos no ha cambiado prácticamente nada. Prácticamente nada, más allá de algunas correcciones ortográficas, algunas correcciones cartográficas, la respuesta a algunas alegaciones que se habían quedado traspapeladas y poco, muy poco más. En ese sentido, denunciamos que se ha tardado un año en hacer un trabajo que se podía hacer tranquilamente en una semana. Se podía hacer en una semana. Y esto muestra y demuestra una cosa muy preocupante. Y es que el documento de las alegaciones, que estaba hecho ya hace un año, se guardó deliberadamente en un cajón. Entendemos que por miedo a que tuviera una afección en el... ...en el periodo electoral, no, no le encontramos una otra explicación. Pero es que esto provocó dos cosas. Provocó, por una parte, que se demorara un año más la, apro la aprobación del Plan Territorial-Sectorial de Renovables. Claro, un plan que ya venía con años de retraso. Pues, si recordáis, tenía que estar aprobado en febrero de 2021. Es decir, que esta decisión de guardarlo en cajón hizo que esto se demore un año, un año más. Y, por otra parte... Provocó también que al desorden ya existente en el despliegue de las renovables se sumaran en este periodo de un año pues unos cuantos proyectos nuevos que han venido a incrementar ese desorden, terminando por minar la confianza de mucha gente o de más gente en el proceso de ordenación del territorio. ¿Vale? Visto todo, ¿qué pedimos? ¿qué pedimos? Primero, es evidente que el nuevo consejero no tiene toda la responsabilidad sobre esto. Es una responsabilidad básicamente del Gobierno anterior. Pero claro, el Gobierno anterior y este tienen una continuidad, están soportados por los mismos eh, partidos. Entonces, creemos que el consejero tiene que explicar esto, tiene que explicar por qué ha existido este retraso. ¿Cómo es posible que se haya retrasado todo esto un año entero? Pedimos también, como no, que se cumpla el acuerdo que obtuvimos en el Parlamento de acelerar la aprobación del Plan Territorial Sectorial de Renovables, pero. También decimos que el Gobierno se tiene que hacer cargo, asumir sus competencias y poner orden en el despliegue de las renovables, porque lo demás sería hacer una dejación de sus funciones. Y para ello, creemos que más allá del plan territorial sectorial, porque el plan territorial sectorial no va a arreglar todo aunque se apruebe, porque no puede actuar retrospectivamente, eh, Creemos que más allá de esto el Gobierno tiene que abrir un proceso para ordenar la situación. Y planificar, sí, planificar el necesario despliegue de las energías renovables. Planificar decidiendo cuánto queremos poner, dónde queremos poner y cómo queremos ponerlo, sin olvidarnos de que esto tiene que venir de un fuerte impulso del sector público. El Gobierno Vasco tiene que hacer un esfuerzo denodado para quitar del panorama de en medio numerosos proyectos que tienen o bien un carácter desmedido, o bien un carácter especulativo, que también los hay. Y creemos que la mejor garantía para hacer esto bien es abrir un proceso participativo, un proceso deliberativo en todos los, en, en todos los escuadres, en las áreas funcionales, en todo el país, para desatascar la situación de bloqueo que tenemos ahora mismo con el despliegue de las energías renovables. Y creemos que esto se puede hacer tirando de la ley 124, la ley de transición energética y cambio climático, que para ello tiene un artículo que define bien cómo hay que hacer esto, que habla del pacto social necesario para hacer ordenadamente el despliegue de las energías renovables. Y, por supuesto, termina recordando que Euskal Herria Bildu, como hasta ahora en todo este proceso, está completamente dispuesta y tiene la mano tendida para ser parte de, de la solución al problema que se ha generado. Y a partir de ahí, aquí, Galdera y Quedóvaldín No sé si he entendido bien, pero habéis pedido explicaciones al consejero. ¿Vais a pedir que comparezca aquí quien sede parlamentaria o cuál es el, el planteamiento? Bueno, de momento hacemos un llamamiento gen como genérico a que, a que dé explicaciones y si en los próximos días no da explicaciones, pues es bastante probable que, que también desde el Parlamento pues pidamos que venga, que lo explique. Bueno, tenemos varios mecanismos, no. Puede ser un pleno de control, puede ser pedir que venga comisión. Veremos, pero entendemos que tiene que dar explicaciones ya de este retraso injustificado. Que primero debería explicar por qué es el mismo documento, ¿no? Y no ha variado absolutamente nada en un año, ¿no? Claro, efectivamente, no. Nosotros lo que lo que vemos es que mmm, creo que compartimos todo el mundo la necesidad de que hay que ordenar el territorio para que lo despliegue el despliegue necesario de las energías renovables se haga ordenadamente y, claro, eh, tener un documento que ya estaba escrito un año en un cajón, al que le has hecho cuatro modificaciones que se pueden hacer en un par de, en un par de tardes de trabajo, sinceramente, y se ha tenido un año deliberadamente guardado en un cajón, con fines, pues no sabemos, electoralistas, lo responda, que lo responda el Gobierno, porque ha estado esto eh, un año en el cajón, porque ha tenido consecuencias. Ha tenido consecuencias. Entre otras cosas, y os pongo un ejemplo, ¿no? Eh, la aprobación inicial del Plan Territorial Sectorial de Renovables dice que en suelo de alto valor estratégico, según la planificación agroforestal, el PTS agroforestal, pues que no se pueden eh, poner grandes proyectos de energía fotovoltaica. En el momento que se apruebe esto, a partir de que se apruebe, no se van a poder eh, hacer este tipo de proyectos en este tipo de tierras. Mientras no tienes el PTS aprobado, van apareciendo proyectos que vienen a, a pedir ocupación de este tipo de suelos. ¿no? entonces, esto está contribuyendo, estos retrasos están contribuyendo muchísimo al desorden. listo. vale, es que recasco.